Gracias.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Gracias.
Gracias.
Thank you.
Gracias.
Okay. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Qué vieron? Sí, mucha paz. Samuel, te está encantando los mantras. Me alegro mucho. Ana lloró muchísimo. No fue tan bien en grupo que como puse anteriormente, me vi un portal abriéndose y personas pasando, pasando a otra vibra de menos angustia. Y después vi a los dos candidatos en Perú, muy conscientes abiertamente de la importancia de lo que están haciendo. En trance. Okay. Pueden irse a dormir si es hora o más adelante, más tarde con su rosario budista o rosario católico y siguen haciendo el mismo mantra para que más haya una sanación todavía más profunda.
La parte izquierda, Nancy, eso es una invasión de espíritu, la parte izquierda. No sé lo que está pasando en Cuba. El vestido. Plata, platino, el chakra platino, Roxana. Gracias, Rocío. La plata es, nos tengo que preguntar para qué usan la plata. El vestido está aquí, lo tengo en pantalla. No le estoy viendo mucho rosado. No, yo no lo estoy viendo. Ok. Personas cambiando su actitud y luz rosa. Como grupo, aparentemente tenemos un impacto grande sobre este proceso de ascensión. Lo estoy viendo más rosado ahora. Azul y negro, Kelly, necesitas hacer estas sesiones mucho. Porque el tema es que si ustedes lo ven de un color bueno, como el oro y el blanco, cuando ustedes miran el mundo, su mundo va a ser blanco y oro. Si lo ven oscuro, ese va a ser el mundo de ustedes. Esa es la creación de la realidad. La foto es la misma. Es lo que a ti te llega. Sí, cosas políticas, Cuba, marchas, protestas, en todas partes del mundo. Ay. Sí, aquí eso es invasión. Mucho tapping y el mantra del odio. Rosa, aquí estoy viendo rosa ahora. Ay. Aquí, ¿qué significa el cobre? No es cuestión de malo, no es cobre, es color oro, que es más suave, quiere decir que te vendría bien levantar tu vibra. Yo veo rosado aquí. Ok. Esta semana ya tenemos la clase donde voy a hablar con el cuerpo astral de ustedes o de la persona en la foto que ustedes mandan. Creo que es el jueves, aunque creo que se va a tener que cambiar, porque es que tengo un proyecto teniendo que ver con enseñarle a los hijos de ustedes y a mis nietos la cuestión de los superpoderes para que estén más felices y se sienten más satisfechos con la vida en planeta Tierra. ¿Ok? Yo en el medio de este sentí algo aquí. Por eso empecé a hacer el tapping. Y tenía una mosca dándome vuelta, que la mosca siempre es hechizo. El rosado de amor, chakra corazón. Y es el. De la creación de cosas teniendo que ver con el chakra del amor.
No es malo verlo blanco con rosa. No, yo creo que estamos todavía más evolucionado vibra que cuando salió este vestido hace 5 años. Así que, ok, vamos, yo creo que vamos a tener una semana interesante. Y la mayor parte de ustedes no estaban, ya tuve una reunión física con los enemigos de nosotros, me lo pidieron ellos, para que ya llegáramos a un acuerdo de dejar la guerra que hemos tenido, que no fue del escoger de nosotros. Nosotros no somos enemigos de ellos, nosotros estábamos haciendo lo que estábamos haciendo, pero no importa la historia. Lo bonito es que ellos ya no quieren tener problemas con nosotros, ya no nos van a atacar más, ya no me van a hacer más brujería, hechizos, etcétera, ni a mí ni al grupo. No van a usar las máquinas de radiónicas. Entonces se acabó eso y es que ya nos hace falta. Así que eso es una noticia súper porque realmente ya se estaba convirtiendo en aburridor la situación. Entonces ya aprendimos lo que podíamos aprender de lo que son ataques psíquicos y ya estamos en otra cosa. Ok, Roxana dice que los ETs que nos estaban observando eran como de cristal, o sea, transparente, ¿no? Entonces estamos con buenas noticias y la vibración que logramos como grupo abrió un portal y empezaron a pasar muchas personas a otro nivel, a otra frecuencia. No es que se fueran a morir. ¿No les crees? Nosotros no vamos a... Liz, nosotros... Se hizo el arreglo, fue idea de ellos porque es que ellos tienen unos enemigos muy grandes, legítimos. Nosotros no somos enemigos de ellos. Ellos son los que molestaron y son los que nos querían tumbar sin nosotros querer tumbarlos a ellos. Entonces ellos tienen otros problemas mucho más graves que se han desarrollado en el último mes. ¿Ok? Así que es posible, yo voy a aceptar de que ellos van a cumplir con lo que ellos dijeron, porque es que sé por qué lo dijeron y tiene mucho sentido. Ellos no hace falta que nadie esté hablando de ellos. Y realmente nosotros no hablaríamos de ellos si no fueran por los ataques. ¿Ok? Las moscas en mi mundo significan hechizos. Sí, esto era una mosca muy pequeña, dando vueltas, pero era en el mismo momento que creo que otros espíritus se estaban despertando, que fue cuando empecé yo a hacerme el tapping en la cabeza. Gris, la que no puede dormir, apaga el wifi por las noches, apaga tu teléfono, sácalo del cuarto, no tengas nada que radie cerca de ti y vas a ver que vas a dormir muy distinto. ¿Ok? Entonces, me voy a despedir. De verdad que hicimos 50 minutos de mata. Mañana por la noche tengo una clase que estoy dando, ya ustedes lo saben, sobre el chakra tercer ojo. Ah. Yolanda, si te dolía el corazón mientras que hacías el mantra, es que tienes una congestión ahí. ¿Ok? No, yo creo que Roxana, es que yo sé por qué lo están haciendo. Y es que no pueden con otra persona. Ellos no pueden estar. Ellos tienen problemas mucho más grandes en este momento que no lo tenían antes. La música, le voy a poner el link ahora mismo para que ustedes lo usen. Es gratis, está en el YouTube de nosotros. Esta es la música. Y es para bajar el fuego
Y son tambores que los tambores te llevan a otras dimensiones y las otras dimensiones es donde están ahí está la música. Gabriela, que dice que es su segunda vez. Estamos atacados por muchas partes, de muchos espíritus, y todos tenemos nuestros enemigos separados, pero este era un grupo en particular con mucho dinero, mucho contacto con brujos en varios países y muy enfocado en tumbarnos a nosotros. Pero fíjate que no nos tumbaron, aprendimos mucho. Aprendimos mucho en el proceso de defendernos y de quitar hechizos y etcétera. Está la música. Ok. Ada, yo pienso que tienes un patrón que es ancestral, que viene de bien atrás de una abuela, bisabuela. Así que no pienses en lo que pasó en este momento, sino busca el patrón de infidelidad. Francisco, tienes que mandarte a hacer un análisis de aura. Son $100 para saber si tienes hechizos, ¿ok? Ok. Bye. Buenas noches. Que descansen.